Luego del éxito obtenido con VHS 94 en el 2021, la saga decidió continuar con este concepto de que todas las cintas fueran inspiradas en un mismo año, y como 1999 fue el último año del siglo XX, pues sería un buen concepto para la siguiente película. Así que eso es más resúmenes, y hoy te presento el resumen de VHS 1999. La película comienza con una mala comedia hecha con unos soldaditos de plástico, donde en medio de la Segunda Guerra Mundial, un prisionero alemán se intenta hacer amigo de sus captores, pero una vez que se gana su confianza, los termina matando con la ayuda de un tanque, y después de unos cuantos comerciales de la televisión, comienza la primera historia. Un grupo de chicos conformados por Rachel, Ankur, Chris y Caleb tienen un videoblog y una banda llamada Rack, donde se dedican a hacer tonterías y a exponer sus vidas con retos estúpidos. Ese día se encuentran grabando el capítulo número 8, y su plan para el capítulo es visitar un lugar llamado La Colonia, lugar que organizaba eventos musicales especialmente de punk, y que fue sede de toquines de bandas que el día de hoy son reconocidas mundialmente. Su sueño como banda era presentarse algún día ahí, pero hace 3 años el lugar se incendió inexplicablemente, cobrando la vida de 4 inocentes, las cuales eran las personas que conformaban el grupo que se presentaría esa noche, y la leyenda dice que sus cuerpos fueron pisoteados por sus propios fans. Estaban tan desesperados por escapar de las llamas que aplastaron a sus ídolas bajo sus pies sin darse cuenta. Los chicos se burlan de Ankur ya que parece que está asustado, y luego nos cuentan que la banda que murió ese día se llamaba Bichka, y luego de este contexto vemos un poco de lo que grabó la banda en 1995. La banda estaba integrada por RC, la cantante principal, Charisa, la novia de RC y guitarrista, Jessie, la baterista, y Dierdre, la bajista. En este mini documental, las chicas prácticamente nos cuentan que les gusta sentir la música en sus cuerpos y que se han alejado de Los Ángeles para ir por la carretera buscando cualquier lugar para poder tocar su música, además de que les gusta toda la cultura de la violencia y lo más preciado que tienen son sus fans. Y por último, nos enseñan el lema de la banda. ¡Morir o tocar! ¡Morir o tocar! Los chicos se dirigen hacia la colonia, y Ankur nos dice que quisieron adentrarse al lugar solo para tocar en lo que queda de lo que alguna vez fue el escenario más mítico de la escena punk, pero vemos que el chico realmente se está cagando del miedo, y sus amigos no dejan de molestarlo por eso. Cuando por fin llegan, Ankur le cuenta a Rachel de que no es bueno molestar a esas chicas ya que ahora están descansando en paz, y cuando Rachel le pregunta que por qué tiene tanto miedo, él le cuenta que en su cultura existen historias sobre boots, que son espíritus de gente muerta con asuntos pendientes y que si los molestan, ellos te poseen, por lo que fue a su casa para traer una bolsa de especies y que así se proteja de todo ese mal. A los chicos obviamente no les importa lo que cuenta Ankur, así que se adentran al lugar mencionando que aún huele a fuego y a cuerpos quemados. Luego de esto encuentran un santuario de diferentes dioses con unas extrañas muñecas en el altar. Obviamente los chicos se ponen a jugar con ellas, y luego encuentran el escenario con algunos rastros de los que fallecieron ahí, y cuando se estaban burlando de ellas... Los chicos no le toman importancia a esto, y van hacia otro escenario donde descubren sus cosas de Ankur ya montadas ahí. Resulta que los chicos ya habían ido por ellas, y como sabían que Ankur era muy gallina como para acceder a eso, pues se adelantaron y montaron todo para tocar. Así que los chicos empiezan con su pequeño show privado, y después de otra pequeña broma hacia Ankur donde todos se quedan pasmados, él les menciona que eso ya no es divertido, y que solo lo están agarrando de bajada por culpa de sus creencias. Así que se va, y les desea que los boots los encuentren y se encarguen de ellos. Más tarde, ya sin el chico, la banda se sigue burlando de las chicas que fallecieron ahí al llevar 4 muñecas inflables representándolas, y su idea es aplastarlas así como los fans aplastaron a las chicas originales, solo que esto obviamente no les iba a gustar a los espíritus de esta banda, y sucede esto. Los chicos obviamente salen corriendo de ahí, y vemos que la banda Beach Cat ha llegado para vengarse de todas sus burlas. O bueno, lo que queda de ellas. Morir o tocar. Morir o tocar. Uno a uno los chicos comienzan a morir víctimas de estos muertos vivientes, hasta incluso Ankur, quien descubrimos nunca salió del lugar, y aunque se intenta proteger con sus hierbas, el chico también termina muriendo. Por último, los cuerpos de las 4 chicas que alguna vez fueron Beach Cat tocan una última canción. Regresamos a otra comedia de soldaditos de plástico, y después de ver que uno de ellos es atacado por un animal de origami, nos presentan la siguiente cinta.
Lily es una chica que está por entrar a la universidad y está muy nerviosa porque se está postulando a una fraternidad y quiere ser aceptada por sus demás compañeras, además de que solo se está postulando a esa fraternidad ya que siempre ha sido su sueño pertenecer a ella y prefiere no ser aceptada y quedarse sola que estar en alguna otra donde no se sienta a gusto. Y pese a que su amiga le dice que es una mala idea, ella sigue en pie con su decisión. Más tarde conocemos a las chicas de la fraternidad y ellas la llevan hasta un panteón donde le cuentan una leyenda de una chica llamada Quiltin. Quiltin era una chica que quería entrar a su fraternidad hace 20 años, así que como prueba tenía que pasar la noche en un ataúd, solo que las chicas de la fraternidad se olvidaron de ella y la dejaron ahí durante una semana. Cuando volvieron por ella, la chica ya no estaba. La leyenda dice que la arrastraron hasta el mismísimo infierno y que aún se puede escuchar cómo da golpes en los ataúdes del lugar. Luego de contarle esto, emborrachan a la chica y le dan una playera oficial de la fraternidad, pero a cambio le piden que, como Quiltin, debe pasar la noche en el ataúd para que pueda ser aceptada dentro. La chica lo duda un poco, pero después de decirle que todas y cada una de ellas tuvieron que hacer eso para pertenecer a la fraternidad, la terminan convenciendo. Luego le dicen que hay una campana atada al interior y que en caso de que ya no aguante más, solo la haga sonar, solo que automáticamente perderá su lugar con ellas. Por último, le dan una cámara para que grabe todas sus reacciones de asustada mientras pasa la noche, y también le dan una caja diciéndole que cuando esté a punto de tocar la campana, la abra y eso le dará más fuerza para terminar el reto. La chica se mete al ataúd y antes de echarle la tierra, se ponen a recitar unas palabras de broma sobre la madre tierra y esas cosas, para posteriormente enterrarla viva. Lily se echa ánimos a ella misma para resistir, convenciéndose de que ellas son chicas buenas y no serían capaces de hacerle algo malo, y ya más tranquila, le manda unas palabras a su amiga diciéndole que después de esa noche, ella será una chica cool y que ella seguirá siendo la amargada que solo piensa en estudiar. Solo que tan solo unos minutos después comienza a llover y se escuchan unos ruidos extraños, así que por un momento piensa en tocar la campana. Aquí descubrimos que en realidad se trataban de las chicas que le estaban jugando una mala broma, y como realmente le está dando miedo, decide abrir la caja que le dieron, pero de ella salen múltiples arañas que obviamente le dan más miedo y ya no resiste más, así que toca la campana. Las chicas, en lugar de ayudarla, empiezan a bailar bajo la lluvia. En ese momento la policía llega al lugar y como no pueden ser vistas ahí o las expulsarán, quitan la campana para esconderse y prometen regresar después para sacar a Lily. Los policías solo echan un vistazo y se van, pero en ese momento la lluvia se incrementa y comienza a caer más agua en el hoyo de la tumba. Lily se arrepiente de lo que le dijo antes a su amiga y le dice que ella no sería capaz de hacerle eso y que se arrepiente de intentar cambiarla por una fraternidad que no la quiere. En ese momento el agua comienza a filtrarse dentro del ataúd y por el peso los hoyos cada vez se van haciendo más grandes y el ataúd se va llenando más y más de agua. Luego se escucha el grito de una criatura muy grande, y cuando se empiezan a escuchar rasguños en el ataúd, la criatura hace un agujero en su tumba y se le acerca para reclamar su alma al mismo tiempo de que la cinta se corta. Pasan las horas y llegan las 6 de la mañana. Las chicas regresan para sacar a Lily, pero se dan cuenta de que el hoyo se encuentra totalmente inundado. Una de ellas se mete para intentar buscarla y al regresar les dice que el ataúd se encuentra totalmente vacío. Otra de ellas se mete para corroborar esto y al salir piensan que Quiltin se la llevó, pero llegan a la conclusión de que solo es una historia y que no es posible. Luego acuerdan en nunca más tocar el tema y se van de ahí. Más tarde, cada una de las integrantes del grupo despierta dentro de un ataúd en ese mismo lugar, y no pasa mucho para que el alma de Lily se les aparezca diciendo que le pidió permiso a Quiltin para volver y llevarle más chicas y así poder formar su propia fraternidad. Y en ese momento, después de esto volvemos a ver otra comedia de stop motion sobre soldados peleando contra diferentes criaturas gigantes, y luego de despedir a uno de ellos que murió al ser partido a la mitad, comienza otra cinta. El Calabozo de Ozzy es un programa de televisión donde diferentes equipos luchan en diferentes retos hasta que solo queden dos representantes de cada color, quienes se enfrentarán en la gran final. El presentador nos dice que el niño ganador tendrá el acceso al Calabozo de Ozzy y que este le podrá cumplir cualquier deseo que él quiera. Esa noche los retos comienzan, y luego de diferentes pruebas, la primera finalista es esta chica llamada Donna, quien menciona que viene muy inspirada ya que su familia la apoya en todo, y le dice que si se propone algo, lo puede lograr.
Luego el presentador le dice que le interesa saber cuál es su deseo, por si por alguna razón muy absurda, termina ganando la prueba, ya que recalca que el último juego es muy complicado y que casi nadie logra terminarlo, pero justo cuando Donald iba a contar, la terminan interrumpiendo. Finalmente ya tienen al otro finalista llamado Timmy, y una vez que les explica el desafío final, el cual tiene muchísimas pruebas que hacen referencia a los diferentes órganos del cuerpo humano, les dice que el primero que le lleve la bandera roja antes de que se termine el tiempo, se convertirá en el primer niño en la historia del programa en ganarse el deseo que le cumplirá el gran Ozzy. Los niños comienzan con el reto, y todo parecía ir bien para Donna, ya que iba ganando la competencia, solo que al salir del intestino, la chica se rompe el pie, lo que impide que termine el juego, y por más que piden que lo detengan, el presentador no lo hace. El otro chico no logra terminarlo antes de que se termine el tiempo, y nadie gana el deseo del gran Ozzy. Aquí descubrimos que lo que estábamos viendo no era en vivo, y se repite una y otra vez la parte en la que Donna tiene el accidente. Luego vemos que estamos en la casa de la familia de Donna, quienes ya tienen secuestrado al anfitrión del programa. La mamá le muestra que han hecho una réplica casera de esa última prueba, y después de torturarlo un poco visualmente, le explican que Donna era la indicada para ganar esa prueba, pero que el programa estaba lleno de trampas para que ningún niño la ganara, y como consecuencia, ahora tiene su piernita toda putrefacta. Facta. ¡Parece carne de perro! La familia intenta hacerlo confesar que el programa sí estaba truqueado, y como no lo hace, lo comienzan a torturar arrojándole ácido y haciéndole diferentes heridas en todo su cuerpo, solo para posteriormente obligarlo a pasar por la prueba casera que estaba sucia con muchísimos líquidos y cosas que son muy desagradables y que muy seguramente le ocasionará que todas sus heridas se le infecten. El presentador logra llegar antes de que se termine el tiempo, pero la familia se trampa y le dice que desafortunadamente no lo logró. Después le iban a inyectar un líquido de dudosa procedencia que muy seguramente le dolería mucho, pero en el último momento les dice que puede llevarlos ante Ozzy y hacer que le cumpla sus deseos. La familia duda un poco pero termina aceptando, y después de burlar a la seguridad del lugar, entran al antiguo set del programa, donde después de tocar una gran puerta de madera, se abre mostrándonos que detrás del set había una cueva de verdad. Al avanzar comienzan a tener miedo, y más porque el anfitrión les dice que nunca había pasado más allá de esa puerta. Finalmente terminan llegando hasta una clase de santuario, donde el gran Ozzy se encontraba acostado en una clase de altar. Aquí Donna se le acerca para pedirle un deseo, y en ese momento, del estómago de aquella persona gorda sale lo que parece ser el verdadero gran Ozzy, solo para arrojarles un líquido a todas las personas que estaban ahí, dejando como única sobreviviente a Donna. ¿Qué creen que haya pedido Donna? Yo siento que a lo mejor pidió como deseo matar a todas las personas de su alrededor, para que así el gran Ozzy le perteneciera solo a ella y que le pudiera cumplir más deseos en el futuro. Pero no lo sé, dejen aquí abajo sus comentarios. Otra cinta más de los soldaditos comienza, y en ese momento este chico llamado Dylan llega con su hermano para quitarle su cámara y llevársela a sus aventuras día a día junto a sus amigos. Al día siguiente encuentran lo que parece ser la piel mudada de una serpiente muy grande, pero no le toman tanta importancia y luego se pone a grabar como uno de sus amigos se rompe el brazo al caerse de la patineta. Tiempo después descubrimos que los chicos están obsesionados con una de sus vecinas, así que la graban en secreto y un día son descubiertos por Brady, el chico que estuvo grabando todos los videos de los soldaditos. Sin miedo a que Brady los acuse, los chicos siguen espiando a la vecina, hasta que un día descubren que se ha comprado una nueva computadora y al día siguiente ven como Brady estaba aprendiendo a usar sus patines, hasta que la hermosa vecina va a hablar con él y lo lleva hacia su casa. Cuando el chico regresa a su casa le preguntan qué estaba haciendo en la casa de la chica, y él les dice que le pidió que instalara la webcam de su nueva computadora. Los chicos al saber esto le piden que instale un programa para que puedan espiarla desde su casa, y después de que Dylan le prometa que le prestará su cámara para grabar sus videos y que lo dejará juntarse con ellos, el chico termina aceptando. Brady va hasta la casa para hacer esa tremenda misión, y a pesar de que no confiaban en él, lo logra. Una vez en la casa logran tener acceso a la habitación de la chica, y como los chicos pubertos que son, se quedan allí esperando a que algo bueno pase, hasta que la chica se va a meter a bañar, pero en ese momento ven que comienza a actuar un poco extraño, hasta que descubrimos que la chica en realidad se trataba de Medusa, y no tarda mucho en darse cuenta de lo que están haciendo los chicos. Ellos intentan llamar a la policía, pero en un abrir y cerrar de ojos, la Medusa ya estaba ahí junto a ellos, así que aquí es cuando Medusa comienza a matar a lo desgraciado. We'll be right back.
aquí es donde la última cinta comienza. El último cortometraje trata sobre una secta que durante la última noche de 1999 hacen un ritual para convocar a un demonio llamado Ukabón. Aquí se encontraban estos dos chicos llamados Troy y Nate. Ellos estaban aquí para documentar todo este ritual, pese a que no creen mucho en eso de los demonios, que digamos. También se encontraba Kirsten, una chica voluntaria que estaba ahí para que el ritual se haga en ella y el demonio se presente a través de su cuerpo. Llegado el momento, la secta empieza con el ritual. Todo iba aparentemente bien hasta que comienza a ir aparentemente mal, ya que en lugar de traer a Ukabón, llega uno de sus esclavos, y justo cuando lo iban a regresar al infierno, el mal se te devuelva. Gracias a que el esclavo de Ukabón los agarró cuando regresaban al infierno, los chicos también se fueron para allá, y no pasa mucho hasta que empiezan a encontrarse con los diferentes demonios y esclavos que se encontraban aquí. Al huir de esas cosas, los chicos se encuentran con esta chica llamada Mabel, y aunque al inicio intentan evitarla, la chica se acerca a ellos y les dice que son recién llegados y que están en la zona de alimentación. Los chicos le cuentan todo lo que pasó, y al saber que la secta intenta invocar a Ukabón, Mabel les dice que ese demonio le cae muy mal, pero que está muy cerca de ahí, y que los puede llevar hasta allá para que regresen a la tierra a cambio de que escriban su nombre en el libro que tenía aquella secta. Los chicos aceptan y comienzan a seguirla. Luego de avanzar un poco, comienzan a pensar si realmente es buena idea confiar en ella, pero después de que los defiende de uno de los demonios de ahí, saben que están en buenas manos. Para llegar hasta donde Ukabón se encuentra, los hace pasar por un agujero lleno de telarañas y gusanos, y después de pasar por donde estaban todos los prisioneros del demonio, llegan hasta Ukabón, donde el portal que la secta estaba haciendo aún estaba abierto. Solo que los guardias de Ukabón les impiden la salida del infierno, por lo que tienen que pelear junto a Mabel, quien lastimosamente termina muerta a manos de estas cosas. Finalmente los chicos logran escapar de ahí, pero al regresar uno de ellos lo hace en el cuerpo de Kirsten, y como la chica ya tuvo suficientes fallos esa noche, deciden terminar con la vida de los chicos y antes de morir, Troy logra cumplir su promesa y escribe el nombre de Mabel en el libro. Y fin. Y bueno, hasta aquí llegó el video del día de hoy. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay nuevo video. También recuerda que el día de mañana veremos otro video de esta hermosa saga, así que muy atentos. De mi parte es todo, coman bien, duerman bien y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Hey, la noche ya cae, la noche ya viene, vámonos que es viernes, pero viernes 13, el frío se siente y Jason ya viene, más vale correr y no esconderte. Siente flow, corre bro, porque Freddy en sueños te mató y acá.